quería ir. Porque ella también, digamos, hello, good night, sorry for the delay, for 1 minute of delay, how are you, how was your weekend? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Sorry. Buena. Good evening, very nice, thank you. ¿Cómo están? ¿Qué tal le fue? Pero no sé. Very good, thank you. Very good, that's wonderful. Okay. En cuenta. Give me just a 1 second. El maestro de inglés que nos añadió así. Hola. Sí. Hola, Donay, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Bien? Buenas noches. Qué bueno verlos, ¿verdad? Espero que hayan tenido un fin de semana agradable, que le hayan pasado bien con su familia, con todos los que ustedes quieren mucho y que hayan descansado y que hayan estudiado un poquito. Where did we stop last class? Does someone remember? ¿Dónde nos paramos la última clase? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Ok. Antes de comenzar, no sé si hay alguna duda, pregunta con respecto a la plataforma virtual. Sí, teacher. Diga. Fíjese que yo cuando estoy haciendo algunos ejercicios, me percaté de que había que hacerlo contractado, ¿verdad? Pero no lo acepta y siempre me da error. No sé si hay alguna persona que me pueda ayudar. Vaya, fíjese que si no se lo acepta contractado, eso ya sería algo con respecto a la plataforma virtual. Ahí sería de reportar el ejercicio. ¿En qué parte, en qué sesión está, verdad? El ejercicio en específico, en qué sesión está para que ellos lo puedan revisar y darle el soporte necesario a la plataforma. Porque yo sí ahí en la plataforma, verdad, no puedo yo hacer ninguna especie de cambio. Ahí sería con la administración. Si lo que es la indicación le dice contracción y al final, pues cuando le damos show answer, verdad, nos muestra la completa. Pues ahí en este caso habría que reportar el ejercicio para que ellos, uno, o nos cambian la, ¿verdad? Lo que es la, prácticamente en el caso de la plataforma, cambian la indicación de instruction o, no, o cambian literalmente el ejercicio para que pueda aceptar la contracción. Ahí sí, si le dice contracción y a usted le está dando, pues en el caso de lo que es la otra parte, solo le enseña la respuesta completa, pues pongámosla completa para que se lo marque bien. Si ya lo hicimos y si no, mándeme el número de ejercicio y yo con gusto lo reporto a soporte para que ellos nos puedan ayudar a cambiando la instrucción y pues de igual manera cambiando cualquiera de las otras, ¿verdad? Que sea necesario. Hagamos eso. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? Let's see the description, teacher. The descriptions. We were studying the descriptions, right? That's what we're about to do after the WH questions. Vamos a estudiar las descripciones después de la WH question. ¿Estoy en lo correcto? Yes. Okay. Teacher. Thank you. Yeah. Alice, thank you. But before that we continue, let me give you just a quick commercial. We are about to get into vacations, right? Estamos ya casi a comenzar vacaciones. This coming Wednesday, the 28th, we are going to have our midterm exam. Then on the 29th, we are going to continue with the session number 4 and just part of it. And after the 29th, we will see us once again up to the 9th. En el caso de esto, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar con la sesión 3 o lo que nos resta de ella. Vamos a comenzar parte de la 4 y para el día 28, que es el miércoles, vamos a tener el examen midterm. Eso quiere decir que para el 29 nosotros vamos a comenzar, ¿verdad? Directamente ya todo el contenido de la sesión número 4 y el 29 es el último día que nos vamos a ver de julio. Luego ustedes se van de vacaciones a partir de este fin de semana hasta el 2, ¿verdad? El 2,
ya con esto nos resta poco tiempo. Prácticamente solo vamos a tener que 4, 5, 6 días entre la semana del 9. Nosotros tenemos que terminar pues toda la sesión 4, comenzar la 5 y el 17 se termina su módulo. ¿Qué quiero decir con esto? Avancen en la plataforma virtual lo más que puedan, ¿verdad? Lo más que puedan, no lo dejen para última hora. No permitamos llamados de atención, ¿verdad? Que a nadie le gustan por algo que sabemos como adults que estamos acá que tenemos que hacer. Entonces, por favor, practiquen, hagan la plataforma virtual. Y cualquier cosa, si estoy demasiado ocupada, créame que voy a intentar hacer el tiempo para contestarle. Así que eso les quería indicar, ¿verdad? Hacerle la invitación que por favor avancen tanto como les sea posible. Para este miércoles tiene que estar terminada sesión 1, sesión 2, sesión 3 y el midterm, ¿verdad? Ese es el avance que se espera que ustedes tengan. Solamente eso, ¿verdad? Y alguien me escribió a un chat privado. Elizabeth, ¿fue usted? Sí, ¿verdad? Sí, gracias. Dígame qué número de ejercicio es, Elizabeth, porque no lo encuentro. Es, quiero ver, es de la 4. Y algo ya, de la sesión 4. De la sesión 4. Ajá. Ahorita, de la 5. No, o sea, estoy con los videos todavía de las 5. Okay. No he contestado. Solo he terminado la sesión 4, que hace poco la terminé, pero igual yo trato de contestar de manera contractada, de manera normal, y nada, no me acepta. No me acepta. Dos de esta sesión no me lo acepta. Y de la anterior también, que yo, se recuerda que yo le escribí y le dije que no. Uh-huh. Usted me mandó, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Pero igual no me acepta. Y eso al final, si usted, o sea, si vemos en el progreso, pues entonces, aunque están esos puntitos así chiquititos, pues le disminuye a uno el... Sí, le va a disminuir la nota. Sí. Ajá. Sí, por entonces, los errores. Ahí sí, no sé. Ok. Uh-huh. Y es solo uno, solo uno. Solo es uno. Bueno, el de la sesión 4, dígame cuál es para nosotros poder verlo, el número de ejercicio, ¿verdad? Antes de que comencemos y lo vemos ahí. Porque sí que no lo encuentro. Sí, ahorita le confirmo de la sesión 4. Es del uso de la ropa, me parece. Espérenme, ahorita le confirmo. Ok. Encontré uno, les voy a poner acá lo que es la, les voy a compartir la pantalla y les voy a dar un pequeño brochazo de lo que es esa sesión para los que ya avanzaron en ella. Ok, es this one, right? Este es uno. Este yo sé que es uno, por lo que viene imagen. Ok. Sí, ese es. Ok, y el otro sí, no sé cuál, a dónde está. Solo me busca el primero que me envió porque ese sí no sé en dónde está. El de la, esa imagen no sé dónde están. Este sí recuerdo que ya sabía dónde estaba. Ok. This one is in the session number 4. We are going to be studying the present continuous tense with clothes. Vamos a estar estudiando en este caso el presente continuo y lo que es ropa, ¿verdad? They were wearing, ¿verdad? Es el verbo wear, que es el verbo llevar puesto, ¿verdad? Llevar puesto. One of the characteristics of the present continuous is that it's using the verb be as an auxiliary. En el caso del presente continuo, tiene la característica que utiliza el verbo be como un auxiliar. So, basically, it means that our just no questions, they are going to look like the just no questions or the answers for the verb be. En el caso de acá, ¿verdad? Lo que va a tener es que las just no questions, las respuestas se van a parecer a las respuestas del verbo be. Acá in the virtual platform, there is something that you need to be careful with. The spaces and the uppercases. En el caso de la plataforma virtual, tenemos que ser bien cuidadosos
con los espacios y las mayúsculas, as well with the mechanics. What does the mechanic means? Mechanics means punctuation, right? En el caso de mechanics, se conoce así cuando usted escribe, usted debe de puntuar. La plataforma le reconoce. Y hay en algunas partes que reconoce hasta la coma y el punto que lleva. So, my recommendation is the next one, right? Just one second. Open up a Word document if you are working from a computer. Abra un documento de Word si usted está trabajando desde una computadora y ponga la respuesta. En el caso esta, ¿verdad? Yes, he is. Ponga la respuesta y, ¿verdad? A la antigua, copy y nos vamos a la plataforma virtual, ¿verdad? Le damos la copy y acá borramos y le damos el paste, ¿verdad? Porque a veces cuando nosotros escribimos dentro de la plataforma virtual se nos van doble espacio o no ponemos la mechanics, ¿verdad? Elizabeth, si le sigue dando error, pues si lo hace así y le sigue dando error, tendría que reportar el inconveniente directamente con su plataforma. Porque debería de aceptarle por lo menos una de las dos, ¿verdad? Una de las dos. Ok, voy a probar de esa manera, copiando y pegando, para ver si me funciona, porque ay, estaba frustrada. Sí, es que yo sé que sí cuesta. Y a veces la plataforma es a little bit, ¿verdad? Como que es un poquito caprichosa. Denle en un minuto, ¿verdad? Cierren la página and reopen it. Ciérrenla y vuélvanla a abrir. A veces es un poco caprichosa. A mí también hay momentos en los que yo quisiera darles la respuesta así como que al SAS, ¿verdad? Que tengo un poquito de tiempo y no me cargan los ejercicios. Entonces me toca esperar un rato, incluso a veces hasta reinicio mi aparato para volver a hacerlo, ¿verdad? Entonces, we gotta be careful on it. Regálenme un segundo. ¿Encontró el otro ejercicio? No. Ahorita lo estoy buscando, permítame. Es que, okay. Ahorita. Permítame un segundo, chicos. Video. Permítanme, fíjense que lo voy a molestar un segundo, pues my computer is not taking the charge y me va a apagar esta computadora. Regálame un segundo. I'm sorry, lo lamento. For some reason, the charger was not being taken. Por alguna razón, el cargador no le estaba tomando la computadora. And I was about to get out of church. Lamento mucho el inconveniente. Casi me quedaba sin batería, ¿verdad? No sé si encontró el otro, Elizabeth. El otro sí, no sé dónde está. No, pero es, no lo encuentro, pero es que, vaya. Es el que yo le enseñé, el 4.11, entonces tiene que ser el anterior. Ah, es este, ¿verdad? Ajá, ese cabal. Ok. Here once again, right? Ajá, ese cabal. Ok. So, let's see. Here we have a person walking, and according to what we're able to see, she's wearing like a kind of trap suit, right? So, the trap suit for being walking on the, well, in a cold day. So basically, here is what we have. Once again, this is present continuous, right? Una vez más, vemos acá una persona que está llevando pues
prácticamente ropa deportiva para poder caminar en la nieve y en un día frío está haciendo ejercicio. Entonces acá la indicación, ¿verdad? Nos dice a nosotros, the instruction, where is the instruction? The instruction say, look at the pictures and put the correct answer in the blank. Some sentence will have a negative connotation, some positive connotation. Vaya, acá nos dice que tenemos que mirar las pictures y que algunas van a ser positivas y otras van a ser negativas en lo que es el sense, ¿verdad? En el sentido o la connotación de cada una de ellas. According to the picture in the number four, the description says, it's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. Está helado este día, pero Kathy no lleva un abrigo. Okay, so here we have that she's wearing a sweatshirt, gloves, and a hat, right? Parece que ella está llevando, ¿verdad? Lo que ella, bueno, lo que se le llama tracksuit o un traje deportivo, que es una sudadera o una sweatshirt, lleva guantes y lleva un, pues lleva puesto un gorro. Entonces, prácticamente acá es she is, right? She is. Wearing. Ella está llevando puesto o ella lleva puesto, ¿verdad? Ella lleva puesto. Quizás en este llevando puesto, ¿verdad? Nosotros no le hayamos mucho sentido a la ing form, ¿verdad? Pero se dice de esa manera porque en este momento esa persona lo está utilizando, ¿verdad? Está utilizando estos accesorios o esta ropa. She is wearing, ¿verdad? Entonces acá quizás en el caso de wearing no se le va a conocer muy bien el ing form. She is wearing, ¿verdad? Porque nosotros no decimos estoy llevando puesto a nuestro español. No lo decimos así. Nosotros lo decimos hoy me puse, ¿verdad? Hoy me puse. Hoy me puse esto, hoy estoy utilizando esto, ¿verdad? Hoy me vestí así o asá, no lo decimos así. Pero en otras situaciones sí utilizamos el ing form. Como por ejemplo, él, ¿quién está hablando? Le dice, sí, ¿quién está hablando? ¿Qué está hablando en ese momento? Ah, mira, fulanito está hablando, ¿verdad? Ahí sí utilizamos el ing form, que es muchísimo más común en nuestro español que en esta estructura, pero acá sería she's wearing. Esta estructura se va a componer de un sujeto, del verbo be y de igual manera de lo que es el verbo en ing, ¿verdad? De eso es lo que se va a componer la estructura de esto, que ya lo vamos a ver en breves minutos, ¿verdad? Después de lo que son las descriptions. Ok. So, questions, trate así, Elizabeth, y me dice si pudo poner el she's wearing y si le está saliendo ok o si le está saliendo mal. Ok, voy a intentarlo. Bueno. Intento. Ok. So let's see, any questions so far, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches, dígame. Digamos, en ese caso que está positiva y al poner la negativa en alguna otra pregunta, ¿cómo sería? En el verbo be. Usted va a hacer el cambio en el verbo be. Acá, permítame, me voy a pasar a un documento de Word. Solo poniéndole el not. Sí, solo poniéndole el not. Porque acá es... Ay, qué chiquito está esto. Ok. Veamos, she is wearing a hat. Veamos acá. Y si va a ser negativa, va a ser en el verbo, en el not. She is not wearing. Ahí está. Esa sería la negativa. Gracias. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta o alguien más?
¿Alguna otra pregunta o alguien más? ¿No hay más preguntas acerca de esto? Mis estimados, ¿sí, no? No, creo que no. No, teacher. No. Ok. I hope no. Yo sí, teacher, para ser sincero, ahí me he quedado porque no mucho entendí bien. Todas las, ¿cómo responderlas todas? Oh, ya entiendo. Es que, vaya, esto ya lo vamos a ver en este momento, lo que es de la sesión 4, porque es prácticamente es el presente continuo, ¿verdad? Como les comentaba. En realidad, este wearing, en el caso del wearing, pues nosotros, wear es llevar puesto, y wearing sería llevando puesto, ¿verdad? Entonces, nosotros al Spanish no decimos estoy llevando puesto una camisa de puntitos, ¿verdad? En mi caso, estoy llevando puesto en una camisa de puntitos. No, yo digo, hoy me puse una camisa de puntitos. Pero en otras ocasiones sí lo utilizamos más y es con otros verbos. Ella está hablando, por ejemplo. Entonces es she is talking, ¿verdad? Ella está hablando. Y ese es el presente continuo. Lo está haciendo en este mismo momento, ¿verdad? Y este ing es, en este caso, este ing es esto. Es este ando. ¿Verdad? Eso es lo que significa el ing prácticamente. Ando o endo. La finalización de los verbos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo el presente continuo. Pero ya lo vamos a ver, porque ya nos toca, ¿verdad? Lo último que nos tocaba era la práctica acerca de los adjetivos para describir. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, solo para terminar eso. Y nos vamos a concentrar directamente en el presente continuo por lo que es en la plataforma virtual, que es lo que les pide para la sesión 4. ¿Verdad? So, en breves segundos regresamos a esto y vamos a ver un poco acerca de los adjectives, ¿verdad? De los adjectives. Here I have something, which is our adjectives for feelings and emotions. Something about size and about people, right? How is the people personality and if the people is noisy or what, right? Aquí tengo un par de adjetivos, bueno, varios, ¿verdad? Para hablar acerca de las emociones y de lo que es los feelings and emotions, ¿verdad? De los sentimientos y las emociones y de la personalidad de las personas en general. There are different adjectives, not only to describe physical appearance, right? But also to describe how the people is. No solamente es para describir la apariencia física, sino cómo son las personas, ¿verdad? I'm going to repeat it for you, the adjectives that I have here as fast as I can, so we can go on the session number 4. Le voy a repetir acá los adjetivos que tengo tan rápido como se me es posible, ¿verdad? Antes de que nos vayamos a la sesión número 4. This one is angry. Angry. Annoyed. Annoyed. Anxious. 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 Arrogant. Arrogant, arrogant, ashamed, ashamed, bored, bored, clumsy, clumsy, confused, confused, creepy, creepy, cruel, cruel, depressed, 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 disgusting, disgusting, embarrassed, embarrassed, envious, envious, fierce, fierce, foolish, foolish, grumpy, grumpy, hungry, hungry, jealous, jealous. Give me just a second. Jealous, lazy, lazy, lonely, lonely, mysterious, mysterious, nervous, nervous, toughless,
Topless. Topless. Ok. Questions about this ones. Preguntas acerca de estos. ¿Qué es topless y embraces? No sé cómo pones. Embarrassed. Ajá, esa. Embarrassed. Esa. Ok, ese embarrassed es cuando usted está apenado, ¿verdad? Apenado porque algo le pasó. Ese sentimiento cuando vamos caminando, nos tropezamos y nos caemos, ¿verdad? Ese sentimiento es embarrassed. El topless es como, es aquella persona que a usted le dice, bueno, ¿y tú qué no piensas lo que dices? ¿Verdad? Es un inconsciente, ¿verdad? El topless es una persona inconsciente. Es una persona prácticamente, ese adjetivo tiene una connotación negativa, porque es un inconsciente, ¿verdad? No, cuando le dicen a uno, ¿verdad? Y tú que no piensas lo que estás diciendo, ¿verdad? Topless, no seas inconsciente, ¿verdad? Entonces, eso es topless. ¿Alguien más? Teacher, ¿y estos adjetivos son de estado de ánimo? De personalidad. Personalidad. Yeah. ¿Cómo es la persona? Uh-huh. Sí. O también uh-huh. lo puede utilizar para cómo está la persona en sí, ¿verdad? Los sentimientos de la persona, cómo la ve. ¿Cómo la ve usted, verdad? Usted uh-huh. puede emitir una descripción, depende cómo la persona actúe o se vea, ¿verdad? Entonces puede decir si es enojado, uh-huh. ansioso, arrogante, etcétera. Para describir cómo es la persona prácticamente en cuestión de sentimientos y emociones. Okay, if there are no questions, I'm going to go with the second. Gracias. You're welcome. Sí, dígame, María. Sí, dígame, María. Okay, so let's see. I'm going to go with the second, third, and fourth column. Me voy a ir con la tercera, la cuarta, la segunda, la tercera y la cuarta. Dígame, Ricardo. Sí, perdón, teacher. Si podría repetir de la mitad para arriba porque tuve un problema aquí de internet y no logré escuchar la pronunciación de las primeras 10, quizás, por favor. De las primeras 10, okay. This one is angry, annoyed, anxious, arrogant, ashamed, bored, clumsy, confused, creepy, cruel, depressed, disgusting, embarrassed. You're welcome. Okay, let me go on this ones, right? Teacher, so, yo tengo una duda, pero aparte de la clase, ¿verdad? Sí. Me mandaron un mensaje para volver a llenar los papeles, pero en este caso es para el mismo módulo para el que viene. En el caso este, ¿verdad? Un paréntesis entre todo esto. En el caso de lo que es la ficha de inscripción, ustedes van a llenar una ficha de inscripción todos los módulos, cada módulo. Donde usted le pide, en el caso de llenar a qué módulo pertenece o a qué módulo va a ir, es en el número 2. Entonces, llevan el correlativo. Usted ya llenó la ficha de inscripción para el 1, que es el que estamos ahorita. Tiene que llenar la ficha de inscripción para el 2. Entonces, en su ficha de inscripción tiene que decir 2, que es para el que va a comenzar. Y así sucesivamente, una vez terminado el 2, nos vamos para el 3. Y cada vez, ¿verdad? Cada vez que inicie módulo, ustedes van a llenar una ficha de inscripción todos los meses. Y la evaluación, este módulo tenemos que pasar con el 80%, ¿verdad? O al final correcto. ¿Y a dónde es la evaluación? ¿En la plataforma? Sí, su evaluación y todo su progreso va con la plataforma virtual. La plataforma le tiene que marcar el 80% antes de la medianoche del 17 de agosto, ¿verdad? Tengo otra duda. Yo me he equivocado varias veces llenando, la verdad. Eso uh-huh. cuenta. Los errores donde uno se equivoca y lo vuelve a corroborar.
No cuenta, la verdad es de que no cuenta. Usted las puede corregir para que alcance el 100%. Debería de tomárselas como tal cual para alcanzar el 100% en una, en lo que es en las evaluaciones o en los ejercicios. Entonces no debería de contarle, no tiene número límite de intentos, ¿verdad? Para contestarle. Usted lo puede hacer así. Algunos han reportado que sí les baja puntos, pero hasta donde yo sé, ¿verdad? Mi persona no lo hace, no lo hace. Al final debería de alcanzar el 100%. Ya me he asustado porque varias veces me equivoco y me toca volverlo a repetir. No, no se preocupe, no tiene número límite de intentos, ¿verdad? No hay un número limitado de intentos en contestar. Ah, vale. Esa era mi duda, disculpe que le interrumpí la clase. No, no hay problema, está bien. Sí, ¿verdad? Y como recomendación, diga. Yo también una consulta, esa ficha que nos han enviado, ¿hasta cuándo es el último día que podemos enviarla? Más o menos, ¿tiene ahí un dato? No, fíjense que yo de eso les debo un dato porque no lo tengo. Tendría que preguntar a la administración el día de mañana por la mañana para saber cuándo. Dígame, Ricardo, usted sí sabe. El 29 sí, de julio. Hecho, el mensaje, o al menos el mensaje que a mí me enviaron, decía que el 29 de julio, era el último día para poder presentar la ficha con la documentación. En el mismo mensaje que nos mandan por WhatsApp, nos han mandado, dice leer más, ahí lo despliega y ahí aparece la fecha. Ok. Ah, genial, muchas gracias. Ah, bueno, ok. Ya saben, gracias Ricardo por contestar, le agradezco mucho. Para servirle. Gracias. Sí, como recomendación, ¿verdad? No lo manden hasta el 29 de julio, mándenlo antes, ¿verdad? Mándenlo antes, porque a veces por algún motivo tenemos errores de dedo y estamos a tiempo para corregirlo. Mándenlo antes, lo más pronto posible, ¿verdad? Porque si no, si hay error de dedo y ya es demasiado tarde para poderlo corregir, pues nos quedamos sin cupo, ¿verdad? Y eso no sería bueno. Así que solo como consejo. So, any other question or thing? No? Everything good at the moment? Okay. So, let me go with the whole columns. Me voy a ir con todas las columnas en este momento, ¿verdad? Pay attention to the pronunciation, repeat it if you can, and do it as a advice, right? So, and then we are going to check what it means. So, here we have adorable. Aggressive, annoying, beautiful, clumsy, confident, considerate, excitable, firm, glamorous, grumpy, helpful, handsome, important, kind, moody, pretty, talent, thoughtful, thoughtless, blaring, calm, defeating, gentle, loud, noisy, peaceful, relax, restful, silent, still, tranquil, quiet, big, fat, gigantic, great, high, huge, immense, large, little, mammoth, massive, miniature, petite, short, skinny, small, tall, tiny,
tiny, wide, wide. Agreeable, agreeable, agreeable. I'm sorry, this one is agreeable. Agreeable, agreeable. Amuse, amuse, amuse. Brave, brave. Charming, charming. Cheerful, cheerful. Courage, courage, courage. Delightful, delightful. Determined, determined, determined. Eager, 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 eager. Energetic, energetic, energetic. Enthusiastic, enthusiastic. Friendly, friendly. Gentle, gentle. Happy, happy. Helpful, helpful, helpful. Jolly, jolly. Lively, lively, lively. Perfect, perfect, perfect. Pleasant, pleasant, pleasant. Proud, proud, proud. Relieve, relieve, relieve. Successful, successful. And we won't have once again thoughtful, thoughtful, thoughtful. Okay, I know that it was just, I think that the whole columns, right? Questions so far. Preguntas. Dígame, Ricardo. Veo que en people y en feelings se repite helpful. ¿Por qué? ¿En cuál? I'm sorry. Thoughtful. Helpful. Helpful. Oh, helpful. Y en feelings, helpful. Otra helpful, vez. Once again. Sí, en el caso puede ser una descripción para describir a la persona que es muy amable o que es una persona que siempre está dispuesta a ayudar o como yo me siento, ¿verdad? En el caso que yo soy una, como yo me describo, como yo siento que soy una persona que siempre está dispuesta a ayudar. Entonces ahí le puedes jugar en otros. Okay, thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comments? Is it, do you have to learn that all of them? ¿Tienen que aprendérselas todas? No, no tienen que aprendérselas todas, ¿verdad? Esto es for you to know. Esto es para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Para que ustedes tengan un poquito más de vocabulario. Ustedes pueden tomar 3, 4, 5 de cada una de las columnas y ya eso es ganancia, ¿verdad? Ya eso es ganancia. Con 3 que se aprendan de cada columna, eso le va a ser ganancia a usted para de poder describir a alguien cómo es en su personalidad, ¿verdad? Preguntas, dudas, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Disculpe, alguna de ellas no me sé el significado. No sé si podría dar el significado de todos. De todos. Ok, this is what I'm going to do. Esto es lo que voy a hacer, porque si le doy el significado de todos ahorita, I won't be able to advance. No voy a poder avanzar, ¿verdad? Porque son bastantes. Entonces, lo que voy a hacer es hacerles una lista y se la voy a enviar hoy en la noche. Probablemente quizás como eso, ya algo entradita la noche, para que la tengan mañana, para que lo puedan tener. Porque si, pues, me voy con todos, I do apologize, I won't be able to advance. No voy a poder avanzar, ¿verdad? Entonces, le voy a hacer la lista mejor y le voy a sacar el significado. Do you think it's better? ¿Les parece así? Bueno, muchas gracias. Bueno. Yes, coach. Okay. So, let me give you this one. I'm sorry, I'm a fan from these things, right? I'm a fan for these things. Lo siento mucho, yo soy un poquito de fan de estas cosas. So, let's see. Here I have something about the height. The height, right? The height. And okay, as well about the build and the general appearance, right? Este es el caso de la descripción yo, pero cómo yo me veo físicamente, ¿verdad? No como soy, sino cómo me veo físicamente. I'm going to repeat each of them for you and then we go with the meaning. This one is big, 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 small, 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 short, short, short. Tall, tall, tall.
medium height, medium height, medium height, medium height. Old, old, old. Middle age, middle age, middle age. Young, young. Skinny, skinny, skinny. Slim, slim. Thin, thin, thin. Muscular, muscular, muscular. Stocky, stocky, stocky. Chubby, chubby. Obese, obese. Overweight, overweight. Fat, fat. Pretty, pretty. Handsome, handsome. Cute, cute. Attractive, attractive. Funny, funny. Elegant, elegant. Beautiful, beautiful. Gorgeous, gorgeous. Ugly, ugly. Okay, questions about this. Preguntas acerca de esto. ¿Qué es skinny small? El skinny es, well, in our good Spanish, right? Se los voy a decir en nuestro buen español para que ustedes me puedan comprender un poco mejor. El skinny es cuando nosotros acá en el español nosotros le decimos seco a alguien, ¿verdad? El seco, ¿verdad? Que le dicen el seco. Ese es el skinny. Una persona extremadamente delgada, ¿verdad? O sea, estos son talla cero, ¿verdad? Son la talla cero, ¿verdad? Los slim son diferentes. Los slim, como bien ustedes ven acá la muñequita, es una muñequita curvosa, ¿verdad? Ellos ya son de la talla, pues, de la 8, la 9, que son bien bonitos, delgaditos, ¿verdad? Eso es lo que les llamamos los delgados, ¿verdad? Entonces, el skinny es a lo que nosotros le llamamos el seco, para que vean delgadita la persona. Y el slim es una persona, pues, ni delgada, ni sequita, sino que, ¿verdad? Normal. El normal, ¿verdad? El normal, cabal. La talla M, para que lo veamos así. La talla M. Es los maniquí, los maniquí. El maniquí, correcto, el maniquí, sí. Solo eso, solo eso. Bueno, ¿alguien más? Yo, teacher. ¿Todos estos adjetivos son aplicables tanto femenino como masculino? Correcto, sí. No tienen distinción. Ok, gracias. Bueno, los únicos que tienen un poquito de distinción es este, el pretty, el beautiful y el gorgeous. Por lo general se utilizan más para femeninos que para masculinos, pero gorgeous también lo puede utilizar para lo que es el masculino, ¿verdad? Entonces, esos casi que hacen un poquito de distinción en pretty, beautiful y gorgeous, que casi solo lo utilizan para lo que es los masculinos, los femeninos, perdón. Okay. Okay. ¿Alguna otra? ¿No? ¿Estamos bien? ¿No? Yes. Okay. Okay. Yo, so, perdón. Teacher, diga, diga. Estaba viendo stocky. Uh-huh. Según entiendo, no sé si es como gordito o algo así. No. El gordito es el chubby. Ok. Este es el cholito. ¿Verdad? Okay. Ajá. Okay. Este es el cholito. No es musculoso, sino que es el cholito. Como, digamos como rellenito, algo así. Ajá, sí, prácticamente, como fuerte, ¿verdad? Como el fuerte. No es que sea fuerte, ¿verdad? El hecho que el muñequito esté levantando una pesa no es que sea fuerte en este caso, ¿verdad? Sino que es una persona, ni es ni gordita ni muscular, porque los musculares se nota, ¿verdad? En su apariencia física. Como es el cholito que nosotros le llamamos. Exactamente, es el que explicamos acá, está bien maiciado. En realidad la traducción español es rechoncho. Esa por es eso palabra. Preguntaba porque lo busqué ahorita y me pareció así como Ajá, pero, extraño, ¿verdad? Ajá, ajá, rellenito es chubby, ¿verdad? O sea, por eso que me pareció, pero sí ya comprendo en qué digamos extremo está. ¿En qué extremo está? Correcto. Uh-huh. Está en la talla L. Aquí el amigo es una ML, ¿verdad?
Ah, okay. Exactamente. Okay, thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Nadie más con respecto a ellos? No. Ok. So, les voy a dar la última parte del vocabulario, ¿verdad? Esto es para que ustedes lo sepan. Mañana vamos a intentar practicar para poder ir a la sesión 4. Este es cabello, cara, ¿verdad? Entre el cabello y la cara, ¿verdad? Vamos a estar entre cabello y cara, que ya vamos acá. Here we have about the hair, right? If it is going to be blonde, could be blonde, brown, red, right? Medium is like around here. And we can have white and black, or you can say multicolor. Or it can be multicolor, gray, and this one is bold, right? Here we got a straight, wavy, curly, spiky, sideburns, bun, fringe, ponytail, plate, bird, mustache, goatee, mold, long nose, big ears, glasses, wrinkles. Okay. En la cuestión del cabello, ¿verdad? La persona puede ser rubia, el cabello café o cabello rojizo, ¿verdad? Puede ser white and black en el caso de la muñequita, ¿verdad? O usted lo puede decir multicolor porque puede tener otros colores, right? Gray es para las personas pues que ya están con las canitas, ¿verdad? Los canositos. Y bold, pues definitivamente las personas que se cortan completamente el cabello. Straight es el cabello liso, literalmente, que nosotros le llamamos liso. Wavy, el que acá pues las mujeres le decimos el cabello bobo, ¿verdad? Que no es ni colochito ni es liso, sino que se le hacen ahí sus onditas. El curly, los que tienen los carricitos. El spiky, there in the 90s, right? Allá por los 90, que todo el mundo se andaba haciendo sus chusitos aquí, ¿verdad? O el peinado que se hacía Ronaldo aquí, ¿verdad? Como que eran manguitos. El sideburns son esta clase de acá, lo que nosotros le llamamos las patillas. Por lo general las patillas le crecen un poco más a los caballeros que a las señoritas. Fringe es el flequillo. Bun es el moño, ¿verdad? En la parte de atrás. Ponytail, pues lo que nos hacemos, ya sea señorita o caballero, nos recogemos todo el cabello, nos agarramos una coleta, esa es la ponytail. La plait es en este caso las trenzas. The bird es la barba, literalmente toda la barba para los caballeros. El mustache, el bigote. El gotti, pues lo que le llaman mucho es la barbita de cabra, ¿verdad? La barba de chivo, le dicen algunos. Los modos son en este caso los lunares que usted tenga. Long nose, los que tienen nariz predominante, ¿verdad? Big ears, también los que tienen orejitas predominantes. Los glasses se consideran parte de lo que es el rostro o en la descripción, puesto que hay personas que lo utilizan para todo, siempre, ¿verdad? Tienen que andar los puestos de manera permanente. Y las wrinkles, pues cuando ya vamos avanzando en edad, ya nos empiezan a aparecer arruguitas, ¿verdad? Entonces esas son las wrinkles. No sé si hay preguntas acá con respecto a estos adjetivos. ¿Preguntas? ¿No questions? No, coach. Ok, si no hay preguntas, ¿verdad? Pues vamos a continuar. Espero que les sirva, en este caso, todo este vocabulario para que puedan describir personas. La práctica la vamos a tener mañana para que ustedes la puedan describir. Ya tenía yo preparado acá, pero nos vamos a ir a la sesión número 4 directamente a lo que es la grammar. Y es esto, grammar, present continuous statements and conjunctions. Here is the question that you were asking to me, right? The present continuous, we use it to talk about things
that are happening in the moment that we are talking about. We are seeing the person, right? We are seeing the person. En el caso del presente continuo, son para cosas que nosotros estamos viendo, que están pasando en ese momento. Ya sea que el que lo está haciendo sea un tercero o sea yo, ¿verdad? Ahí depende. It's pretty simple to use, to be honest. Es bastante fácil de utilizar, para serles honesta. And here we are going to use it only with the verb wearing. But I'm going to tell you how to use it with different verbs. Aquí ustedes lo van a utilizar con el verbo llevar puesto. Y yo les voy a enseñar a utilizarlo con otros verbos. How is it formed? ¿Cómo se forma? We are going to have the subject. Vamos a tener el sujeto. Plus the verb be. ¿Verdad? Más lo que es el verbo be. Plus the verb in ing form. Este va a ser el verbo en su forma ing, ¿verdad? Acá se lo voy a poner, ¿verdad? Su forma ing, in ing form. I'll try to give it another color. Give me just 1 second. Okay, in ing form plus the complement plus, in this case, the point, right? This is going to be a affirmative sentence. Esto va a ser una oración afirmativa. Y acá la fórmula que nosotros necesitamos. This verb be, it's going to be known for you to start to use it as a auxiliary. Para que ustedes lo empiecen a utilizar y a llamarlo de su manera correcta, ¿verdad? O en la manera correcta, se va a llamar auxiliar, ¿verdad? Esto va a ser un auxiliar. El verbo be va a funcionar como un auxiliar. Let's remember something. The subject can be either the name of the object or the personal pronoun, right? El sujeto va a ser cualquiera de estos dos. El nombre del objeto o la persona, o en este caso, el pronombre personal. Something that you gotta remember is that the personal pronoun is a substitution of your subject. El pronombre personal es el sustituyente de su sujeto. So how does it work, teacher? It's for you not to be repeating the same name, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Me va a decir, es para que ustedes no se repitan una y otra vez el mismo nombre, sino que utilicen pronombre personal, pues ya nosotros sabemos de qué es lo que estamos hablando. Acá sería, ¿verdad? Esta sería como su fórmula en el caso del ing, y lo vamos a hacer con un wearing, ¿verdad? I'm going to use who? Ricardo, I'm going to take you here, right? So we are going to say Ricardo is wearing, right, a blue shirt, right? Ricardo lleva puesto, ¿verdad?, una camisa azul. Y es lo que Ricardo está llevando en este momento, ¿verdad? Él lleva puesto una camisa azul. Si ustedes se fijan acá tenemos pues nuestro auxiliar, ¿verdad? El verbo en su forma ing más el complemento. Acá les va a ayudar a ustedes recordar que si es en este caso un complemento en singular, pues vamos a llevar solamente, ¿verdad?, lo que es el a o el an. De nueva cuenta, Ricardo, I'm going to take you here once again. Lo voy a tomar a usted otra vez más, ¿ok? No problem. Thank you. Ricardo is wearing glasses, ¿verdad? Ricardo está llevando sus lentes, ¿verdad? Ay, acá, mire, teacher, pero que sé que hay lentes y porque aquí está Liz y aquí están los lentes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y porque si los lentes son plurales, yo le tengo que poner el ar. No,
¿Y por qué no? Porque aquí usted no está hablando de los clases, usted está hablando de esta persona. Estamos hablando acerca de Ricardo. Entonces, por esa razón, yo tengo que utilizar el is, porque en realidad toda la oración no se trata de los lentes, se trata de Ricardo, ¿verdad? De lo que él está llevando puesto en este específico, ¿verdad? Verbo, que es el verbo llevar puesto. Ahora bien, si yo quisiera hablar de ustedes, de lo que están haciendo ustedes, entonces yo voy a decir, they Muy bien, aquí yo quiero hablar de lo que ustedes están haciendo. They are studying English. Ustedes están estudiando inglés, ¿verdad? Ustedes están estudiando inglés. Entonces, acá nosotros tenemos otra oración con un verbo diferente, pero como la oración se trata de ustedes, ya no es más de mí, ya no es más de Ricardo, ya no es más de nadie más, sino que directamente de ustedes, yo necesito poner el are, porque esa es la concordancia entre mi sujeto más el verbo be. El verbo be en este caso solamente va a ser el auxiliar, porque en realidad lo que importa es su acción o lo que usted está haciendo, que es estudiar, ¿verdad? Es estudiar. Eso sería básicamente con lo que es el presente continuo o parte de él, ¿verdad? O parte de él, o parte de él. Preguntas, dudas, comentarios en las affirmative sentences. Yo tengo una duda. Y yo Diga. Pudiera poner it en vez de is. It en vez de is, el pronombre personal. ¿Ah? ¿Sí? No. Ahí no se puede. Usted no puede poner it en vez de is. Los pronombres personales solamente son sustituyentes de los sujetos. De los sujetos, ¿verdad? De los sujetos. Vale. Sí. Ajá. De los sujetos. Solamente sustituyentes de los sujetos. Pregunta, ¿hay alguna confusión con los sujetos, etcétera? ¿Tienen ustedes alguna confusión con eso? ¿Hay alguna confusión? No, de mi parte no, todo está bien ahí. Todo está bien ahí, ¿ok? Okay. Todo bien por el momento. Todo bien. Miren, perdónenme si ven que veo acá. Estoy viendo que en el chat, como saben, yo el aparatito por lo general no lo tengo en mi mano, pero si tienen alguna pregunta de la plataforma o algún comentario, siempre son bienvenidos, ¿verdad? A hacérmela saber aquí, aunque estemos en la clase, ¿verdad? Podemos irnos a la plataforma, no hay ningún problema. Hacemos un paréntesis. Y pues vemos, porque la verdad es de que el aparatito, yo no lo mantengo en mi mano cuando estoy con ustedes al momento de estar en la clase. Sí veo algunas cosas, pero no todo. Así que cualquier cosa de plataforma, ¿verdad? En ese momento no estoy viendo el teléfono, pero son más que bienvenidos de decírmelo acá. Tengo otra duda. Diga. El ing lo podemos ocupar en cualquier verbo. Sí. Se puede ocupar con cualquier verbo de acción, ¿verdad? Con cualquier verbo de acción. En el caso de este tiempo, ya ustedes pues van a ver otro verbo aparte del verbo be, que es el verbo ser o estar, que son los verbos de acción. Los verbos de acción son aquellos que indican cualquier otra cosa, ¿verdad? Estudiar, trabajar, comer, dormir, etc. Esos son los verbos de acción. Entonces, mi recomendación es, ¿verdad? Para cuando ustedes lleguen al módulo 2, apréndanse las reglas de los plurales. ¿Por qué las reglas de los plurales, del spelling en los plurales? Porque en su módulo 2
ustedes van a empezar a ver auxiliares y van a empezar con el verbo, con el presente simple, perdón. Y ahí es donde van a ver más verbos de acción, aparte de los que yo pues le voy a enseñar acá con el presente continuo. Van a ver un poco más a fondo presente continuo, ¿verdad? Y es importante que también los conozcan. Saber distinguir, ¿verdad? El pronombre personal, un pronombre objeto, un pronombre adjetivo, ¿verdad? Es importante hacerlo también. Y de igual manera aprenderse las estructuras. Si usted escribe bien, usted va a hablar bien, ¿verdad? Porque dependiendo cómo escribe, así usted me va a hablar. Cuando nosotros escribimos, empezamos a ver cuál es la estructura correcta. Entonces ya después mi mente va a producir la oración como yo la estoy escribiendo. Si yo estoy escribiendo mal la oración, mi mente va a producir mal la oración cuando yo esté hablando. Entonces es importante que se aprendan las estructuras para nosotros poder hacerlo bien. ¿Para qué sirve cada cosa? El verbo be solamente es un verbo ser o estar. Este verbo nos indica, pues, el verbo be, ¿verdad? En el caso es verbo ser o estar, y de igual manera el tiempo es ser o estar. Este caso es el presente continuo, ¿verdad? Y es un, ya es otro tiempo, muy diferente al verbo be. Y el verbo be acá se utiliza nada más como un auxiliar, porque en realidad lo que me interesa es esto que está acá, ¿verdad? Aquí solo me está diciendo lo que está pasando. Ricardo está llevando puesto, ¿verdad? Una camisa azul. Entonces eso es lo que está llevando puesto ahorita. Más noche no sé si Ricardo se va a quitar la camisa y se va a poner otra de otro color. Es lo que está pasando ahorita. Entonces en realidad es eso lo que interesa aparte de esto. Lo único que me sirve esto es la concordancia acá, ¿verdad? Es una concordancia. Recordemos que las cosas deben tener concordancia. Y miren que otra vez les quité tiempo, perdónenme, lo lamento mucho. No sé si hay alguna duda o pregunta antes de que paremos para que continuemos mañana o algún comentario. Aparte de la clase, ¿verdad? Y sí. El otro módulo seguimos con ustedes, otro coach. No, va a ser otra persona, ¿verdad? Que va a estar con ustedes. Todos los módulos van a ir rotando. Si tenemos la dicha, ¿verdad? Nos vamos a encontrar en otro módulo, ¿verdad? Si no, pues van a tener a otra persona. Pero siempre son bienvenidos a preguntarme, ¿verdad? Yo siempre estoy abierta a cualquier duda, pregunta, necesidad fuera de la plataforma, ¿verdad? Si ustedes tienen clases y quieren preguntarme algo, you are welcome to do it. Lo pueden hacer, ¿verdad? Yo estoy más que dispuesta a hacerlo. Si estoy ocupada, le voy a decir, mire, estoy ocupada, pero envíame lo que necesita y yo con mucho gusto le ayudo. Entonces, por eso no se preocupen. Siempre pueden preguntarme si ustedes tienen la necesidad de hacerlo. Teacher. Diga. Y con el examen que haremos el día miércoles, ¿cómo lo haremos? Es el examen que está en la plataforma, el midterm. Sí. Uh-huh. Sí, ese día solo se dedica a eso, ¿verdad? La hora clase, lo dedicamos a hacerlo juntos. Esa es la realidad, lo hacemos juntos. Pero que yo les voy a pasar un examen, no se preocupen. No se preocupen. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? El examen es del 4 o del 5, de la sesión 5. Disculpe, teacher. No, el examen es un compilado de ejercicios de la sección 1, 2 y 3, el primero. Y el último es un compilado de todos los ejercicios de la plataforma. Vienen diferentes, ¿verdad? Vienen combinados. No es que van a venir todos los ejercicios de la plataforma en uno solo, sino que el último son combinados los ejercicios. La misma plataforma los tiene ahí. Ustedes le pueden echar un vistazo si ustedes gustan y si tienen duda o ya avanzaron en él, con mucho gusto les ayudo también, no hay problema. Ok, si ya lo hicimos, no hay problema, ¿verdad, teacher? No, para nada. Si ya lo hizo, felicidades. Sí. Que ya la terminó. ¿Dónde está el examen? Ah, vaya, déjenme ver, en un rapidín, ¿verdad? Les voy a poner acá lo que es la parte de la plataforma. El examen de la plataforma, si ustedes se van al curso, ¿verdad? Si ustedes se van a la parte del curso. Bueno, estamos en la sesión 3. Acá al darle clic a la pestañita en la sesión 3, aparece acá y aquí dice el midterm. 8 questions, dice. Eso quiere decir que tiene 8 dificultades, sino que
8 láminas de dificultades, ¿verdad? En este caso. Entonces está acá, ¿verdad? En la sesión 3 usted le da clic a la flechita y ahí le aparece. Posteriormente en el número 5, si nos vamos más abajo, es casi que lo mismo. Aparece acá y acá tiene lo de la sesión 5 y aquí está el examen final. Son 6 láminas de dificultades, ¿verdad? Y esos serían, esos son los exámenes que se hacen. Ah, vale. Gracias, gracias. You're welcome. ¿Any other questions so far? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, si no hay más preguntas, dudas o comentarios, pasen buenas noches, nos vemos mañana. Cualquier duda o consulta, ahí estamos en WhatsApp y les voy a hacer su lista de adjetivos. Cuídense mucho. Good night. Good night. Take care. Good night. Bye bye. You're welcome. Bye bye.